Hola, buenas tardes, señores. Bienvenidos. Vamos encendiendo camaritas. Nos saludamos con un buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Vamos encendiendo camaritas, por favorcito. Para reconocerles de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Camaritas, camaritas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hágase la luz, por favor, con camaritas. Tengo, vamos a ver cuántos participantes. Tengo 19. Bueno, otro momentito. Voy a pasar lista. Vamos a esperar que vengan por lo menos la mayoría. Y además de eso, voy a mostrarles hoy si la plataforma de inglés corporativo, donde vamos a poder ver el listado de temas, laboratorios que tienen que completar también. Pero vamos a esperar unos minutos. Así que, encendemos camaritas. Les pedía, por favor, que encendamos camaritas. Todos, por favorcito, camaritas. Bueno, vamos a comenzar a compartir pantalla. Ahí tenemos ya compartiendo la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. 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 Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a ver si es cierto que estamos en la jugada. Hablemos más que todo de las partes de la pantalla y de qué la componen. ¿Cómo se llama esta partecita acá arriba? Cuéntenme. Esta parte donde dice el libro 1, Excel, ¿cómo se llama eso? Barra de título. ¿Barra? De título. La barra de título, correcto. A ver, ¿cómo se llama esta parte de la barra de título? Barra de acceso. Casi, casi la mitad. Barra de acceso rápido. Barra de herramientas de acceso rápido, se llama. O barra de acceso rápido. Gracias, Daisy. ¿Cómo se llama cada una de estas opciones que yo estoy tocando por aquí? Comandos. No. Fichas. Las fichas, correcto. Las fichas. ¿Y qué es lo que tenemos debajo de cada ficha? Es decir, toda esta Los línea. comandos. ¿Cómo se le llama a Así. todo? ¿Ah? Fichas. Las fichas son Listas aquellas. de opciones. Espéreme, espéreme, que me dijeron hasta tres respuestas. Las fichas son las que están arriba. Pero dentro, o más bien, en cada ficha hay un grupo de todos los comandos que está aquí. Pero ¿cómo se le llama esto? Cinta de opciones. Correcto, la cinta de opciones. Y cada cinta de opciones contiene, ¿cómo se llaman estas cosas que están aquí hasta con un nombre? Grupos. Categorías. Se llaman Grupos. grupos, Grupos. que se asemejan a las categorías, les había mencionado, ¿verdad? Pero se llaman grupos.
¿Y cómo se llama cada uno de estos cositos que están por aquí? Los comandos. Los comandos, correcto. ¿Y cómo se le llama a este cuadrito que está por aquí? Este de acá. ¿Cómo se le llama? Cuadro de nombre. El cuadro de nombre. Nomás nos acercamos con el puntero ahí, nos dice cómo se llama. Se llama cuadro de nombre. ¿Y cómo se le llama a cada una de estos cuadritos que vemos aquí? Celdas. La celda, ¿verdad? Pero solo una de ellas, la que tiene el cuadrito verde, tiene un nombre más especial. ¿Cómo se llama? Celda activa. La celda activa, correcto. Ok. ¿Cuántas columnas dijimos que habían disponibles en el Excel? 16.384. Excelente, 16.384. ¿Y cuántas filas hay? A ver. Filas. Filas, sí. 1.048.576. Correcto, 1.048.576. ¿Y cómo se nombran las columnas? Cuéntenme. ¿Cómo se nombran? Ahí lo estamos viendo. Las letras del abecedario de la A a la Z y luego van dos letras y luego tres. Correcto. Las letras del abecedario. Cuando se acaba el abecedario, comienza una combinación de dos letras. Cuando se acaban las dos letras, comienza una combinación de tres letras. ¿Y cuál sería la última columna disponible en el Excel? ¿Qué letra? ¿Qué combinación de tres letras sería? XFD. La XFD, correcto. Muy bien, estamos bien. Ok. Hasta ahí las preguntas. Vamos ahora a hablar de otra partecita de la cinta de opciones, específicamente en cada grupo, y no en todos, en la mayoría sí, pero no en todos. Vamos a hablar de algo que se llama iniciador de cuadro de diálogo. Nosotros podemos observar que en algunos grupos, la mayoría, repito, existe un cuadrito por aquí en una esquinita. Un cuadrito con una flechita que al presionarlo nos lleva a abrir un cuadro de diálogo. Y por eso precisamente se le llama iniciador de cuadro de diálogo. A este cuadrito con flechita se le llama iniciador de cuadro de diálogo. Aquí lo tenemos también en alineación, lo tenemos en número, pero no lo tenemos en estilos, ni en celdas, ni en edición. Eso sí estamos hablando de la ficha de inicio. Luego, en la ficha insertar, yo no veo iniciador de cuadro de diálogo por aquí, pero sí lo veo en gráfico. Miren. Habría que sombrear algo aquí para obtener el cuadro de diálogo de insertar gráfico. Pero no lo veo en paseos, en mini gráficos, en filtros, en vínculos. Y así sucesivamente en el resto de ficha, algunos grupos tienen iniciador de cuadro de diálogo. ¿Por qué algunos tienen y otros no? Vámonos de regreso a inicio. Y es que cada grupo tiene un grupo, valga la redundancia, un grupo de comandos. Lo vemos en fuente, lo vemos en alineación, lo vemos en número, etc. Y el motivo es que los comandos que vemos en cada grupo no son todos los comandos disponibles para esta opción de este grupo. Si yo doy clic en el iniciador de cuadro de diálogo de fuente, justo me aparece el cuadro de diálogo que se ubica en la pestaña fuente. Y aquí en fuente tenemos opciones como elegir el tipo de fuente, el estilo, el tamaño, el color, el subrayado, efectos de tachado, superíndice, subíndice, colores. Y así muchas más.
Quiere decir entonces que no caben. Cuando vemos un iniciador de cuadro de diálogo, los comandos no caben. Por lo tanto, se nos presenta esta opción de iniciador de cuadro de diálogo para que podamos ver todos los comandos disponibles para ese grupo. Igual sucede, por ejemplo, si yo inicio el cuadro de diálogo de alineación. Se ubica en el cuadro de diálogo en la pestañita de alineación, donde tenemos más comandos. Ese es el efecto entonces de algunos de los grupos donde vemos iniciador de cuadro de diálogo. Si no hay iniciador de cuadro de diálogo, como por ejemplo en el grupo estilos, quiere decir que solo hay tres comandos en este caso, al menos en mi máquina, la verdad, puede ser que usted lo vea un poco diferente a mi Excel. Pero yo por lo menos solo veo tres comanditos. Y como solo hay tres comandos disponibles para este grupo, pues no necesita de cuadro de diálogo. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ya habíamos hablado de columnas y filas. Vamos a irnos a la parte inferior. La parte inferior, ya habíamos hablado también de los nombres de hojas y cómo crearlas. Sin embargo, no hemos hablado de lo más, pero más abajo de la pantalla de Excel. Esto que vemos acá abajo se denomina la barra de estado. ¿Y por qué se llama barra de estado? Porque nos indica el estado en que se encuentra en este momento el Excel. Y yo puedo observar que aquí me dice en la esquinita inferior izquierda, me dice listo. ¿A qué se deberá que nos dice listo? ¿Quién tiene una sugerencia? A ver. ¿Será que el Excel nos dice tómese un café listo? ¿Qué opinan? ¿Ah? Pregunto. Me imagino que dice en modo que se puede trabajar, es lo que se me ocurre. Digamos que el Excel nos está mostrando el modo en que se encuentra en este momento. Es decir, si en este momento nos dice listo, es porque el Excel está listo para que nosotros trabajemos. Perdón. Entonces, espéreme que me quedé sin voz. Eso significa que esté listo, ¿verdad? Un mensajito que nos, que el Excel nos está proporcionando para decirnos que está listo para que nosotros trabajemos. Y este mensaje va a aparecer solamente si nosotros no estamos haciendo nada. Es decir, mientras nosotros no hagamos nada, el Excel va a estar siempre listo. ¿Qué tal si yo comienzo a escribir? Me voy a posicionar en la C7, por ejemplo, y escribo hola. Ya no me dice listo. ¿Qué me dice ahora? Ahora me dice introducir. ¿Ya lo observaron mientras estamos escribiendo? ¿Me confirman? Sí. Perfecto. Sí. ¿Verdad? Sí. Mientras estamos escribiendo, mientras estamos ingresando algo, el Excel nos va a decir introducir. ¿Por qué? Porque el Excel se está adelantando a la posible acción que querramos realizar. E introducir significa que nosotros supuestamente queremos darle entrada a ese dato presionando la tecla Enter. Ya hicimos esa acción de introducir los, perdón, los datos.
Eso siempre va a suceder. Si yo sigo escribiendo algo, mientras estoy escribiendo, entonces el Excel me va a decir introducir. Pero no solo presionando Enter podemos introducir datos. Por ejemplo, si yo escribo un 1 por aquí, no necesariamente debo presionar la tecla Enter. Puedo presionar la tecla flecha abajo. La flecha abajo también me sirve para introducir datos. Igual si yo presiono flecha arriba, ahí estoy escribiendo. Si presiono flecha arriba, también se introduce. Si yo sigo escribiendo y presiono flecha derecha, también se introduce. Si sigo escribiendo y presiono flecha izquierda, también se introduce. Es decir, que la tecla Enter y flechita actúan exactamente igual en el sentido que introduce los datos. Pero hay una pequeña diferencia entre el Enter y la flechita. Las flechitas actúan en el sentido de la flecha que nosotros presionemos. Es decir, si estamos escribiendo algo, flechita abajo, entonces se introduce la información y se mueve una celda abajo. Flechita arriba, una celda arriba. Flechita izquierda, una celda a la izquierda. Flechita derecha, una celda a la derecha. ¿Ya lo comprobaron? Sí. Perfecto. Y hay una más. Observen mientras escribo algo. Ya le avisó a mamá. Hola, Ah, sí, ¿alguien tiene el Rafael. micrófono Va. encendido por ahí? Va. ¿Quién será? ¿Quién será? Vaya, decía que estoy escribiendo algo por aquí, pero me voy a ir a estos comanditos que están a la derecha del cuadro de nombres. Tengo el comando de cancelar, es decir, si yo me arrepiento de lo que estoy escribiendo, presiono cancelar, que es lo mismo a que yo dijera. Mientras estoy escribiendo, presiono la tecla escape. Es exactamente igual. Para cancelar la entrada. Pero, si yo estoy escribiendo y presiono el comando introducir, puedo observar que el dato se introduce y se queda donde está. Es decir, no se mueve la celda activa. Compruébelo, porfa. ¿Me comenta? Sí, me dice que Ahí te queda. Ok. ¿Los demás? ¿Ya lo comprobaron? sí. Sí. ¿Verdad? Eso Sí. depende. Depende de su necesidad. Usted va a elegir si la tecla Enter, la flechita o el comando a introducir. Pero seguíamos hablando de la barra de estado. La barra de estado ya vimos que nos da el mensaje de listo o de introducir. ¿Qué tal si yo ya escribí algo? Aquí lo tengo en la C12. Y luego digo que quiero modificar. Oiga bien, modificar el contenido de esa celda. Tengo dos opciones. Uno, presionar la tecla F2. Esas teclas de función que están arriba. O puedo dar doble clic y hace lo mismo. Pero observe qué nos dice ahora la barra de estado. ¿Qué nos dice?
Modificar. Hoy nos dice modificar. ¿Y por qué será que ya no nos dice introducir, sino modificar? A ver. Para que nos permita editar las celdas. Como ya hay algo escrito, hay un dato ya escrito ahí, el Excel detecta que ya hay algo escrito. Y entonces, si nosotros procedemos a modificar lo que está ahí, nos va a decir exactamente modificar. Ese es el efecto, ¿verdad? De este mensajito. Ya tenemos tres. Listo. Introducir y modificar. Hay muchos más, pero estos son los más comunes. Nos vamos a quedar hasta ahí por el momento. Bien. Luego, tenemos en la parte derecha, justo a la derecha de los nombres de hojas, las barras de desplazamiento que nos sirven para irnos hacia la derecha. Por ejemplo, o hacia la izquierda. O podemos avanzar con flechita derecha. O podemos regresarnos con flechita izquierda o con la misma barra de desplazamiento. Sin embargo, hay un efecto muy importante que hay que tomar en cuenta. Y es que la celda activa se queda donde está, no se mueve. Observemos. Siempre está en la C12. Y ahí se queda hasta que yo decida moverme. Igual la barra de desplazamiento vertical que me sirve para moverme hacia arriba o hacia abajo. O con los botoncitos que están justo abajo o arriba. La conducta es que la celda activa se queda donde yo la dejé. En lo personal, vea, en lo personal yo prefiero moverme con flechitas del teclado. Así me estoy desplazando y también estoy moviendo la celda activa. Igual si lo hago hacia abajo, con flechita hacia abajo, o me muevo flechita arriba. ¿Estamos bien? Sí. Entonces ya llevamos otras partes, ¿verdad? De la pantalla, el comando cancelar, el comando introducir. No he hablado nada todavía de lo que se llama la barra de formas. Ya voy a hablar de eso. Vale, fíjense que ahorita ya tengo 24 participantes. Hoy sí les voy a pasar lista. Usted me dice presente al llamado que yo le haga. A ver, Ana Cristina. Ana Cristina. Bessie Lisbeth. Presente. César Samuel. Presente. Presente, Cristina. Perdón, ¿quién me habló? Presente, Cristina. Ana Cristina. Sí. Ah, es que la llamé dos veces, no me respondió. Vaya, Tenía Cindy. problemas de conexión. Vaya, Cindy Areli. Presente. Claudia Auxiliadora. Claudia. Presente. Ok. Dalila Marisol. Dalila. Está presente aquí en el grupo. ¿Cómo? Está presente aquí en el grupo porque somos varios acá. Ah, pero yo necesito que me responda ella. En el chat le escribió, porque como no tiene problemas de audio y Vamos a cámara. ver. Me escribió en el chat. Sí, ahí le puso presente. Espérenme, que vamos a ver. Ambas, ok.
Daisy Elizabeth. Presente. Eva Susana. Presente. Lori Dalia. Lor y Dalia. Si me escribe, me avisan. Griselda Lisset. Griselda Lisset. Héctor Manuel. Presente. Joana de La Paz. Joana. Ahí escribió. Escribió. Vale. Gracias. Jocelyn Beatriz. Jocelyn Beatriz. Julio Alejandro. Julio Alejandro. Ya le escribió también, Lick. Vale. ¿Y Jocelyn? No vea. Carla Gabriela. Presente. Laura Berenice. Presente. Leslie Yanira. Leslie Yanira. Leida Virginia. Leida Virginia. Presente. Luis Alexander. Presente. Luis Armando. Presente. Marisol del Carmen. Presente. Espéreme, que alguien me dijo presente, pero me sonó a voz de hombre, no de mujer. A ver. Dije Luis Armando, ¿verdad? Luego, Luis Armando, pues. Ah, vaya. Marisol del Carmen. Presente. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Le escribió. Va. Ya vamos a chequear el chat. Osvaldo Vladimir. Osvaldo Vladimir. Presente. Ricardo Mauricio. Presente. Sandra Carolina. Presente. Zulma Jenny. Zulma Jenny. No escribió, no vea. William Mauricio. William Mauricio. Yanira del Carmen. Presente. Vale. Vamos a ver cuántos escribieron. Ok, está bien, gracias. Bueno, miren, señores, debo de seguir con esta pausa porque tengo que mostrarles lo que es la plataforma de inglés corporativo. Mi pregunta y antes que nada es, ¿ya les mandaron el vínculo para poder ingresar a ella? Sí. Ok. Bueno, yo les voy a decir entonces cómo vamos a trabajar en ella. No me va a tomar más de 3-5 minutos. Ahorita les comparto. Vaya, ¿me cuentan si pueden ver mi pantalla? Supongo que sí. Sí. Bueno. Fíjense que este sitio web normalmente tiene fondo blanco, ¿verdad? Yo pues tengo un complemento de mi navegador que me permite poner todos los fondos blancos a oscuro, pues para evitar reflejo, ¿verdad? Porque paso bastante tiempo enfrente de un equipo. Entonces, lo que más debo de hacer, tras que ya uso lentes, es evitar, ¿verdad? A toda costa el reflejo blanco. Te lo recomiendo. Aquí está. Mire, se llama Dark Reader. Si yo quito el efecto, pues me parece así. Así es como usted lo va a ver. Estando acá, vamos a entrar a Excel básico, que es su curso. Y lo primerito que vamos a ver es que nos posicionamos en
en la parte aquí que dice curso. Curso está dividido en sección 1, 2, 3 y 4. Pues porque estamos en la primera semana, nosotros nos vamos a concentrar en sección 1. Y vamos a dar un clic aquí el tema general, que dice conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Cuando ya entramos ahí, vamos a esperar. Ahí está. Ya se está cargando. Cuando ya entramos ahí, pues la primera lección fue precisamente la que vimos el día de ayer. Conceptos básicos de Excel, donde nos habla de manera pues breve, ¿verdad? De lo que se vio en clase. Esto es un apoyo nada más, ¿verdad? No quiere decir de que yo voy a seguir el mismo orden que está acá. Sí, el orden de los temas con respecto a que si estamos en la lección 1, yo debo de dar conceptos básicos de Excel, pero no exactamente lo que dice aquí el contenido. Es decir, que yo puedo ampliar mucho más todavía el tema. Luego, el segundo vínculo tiene el dibujito de un video. Y le damos un clic. Ahí vamos a ver un señor, parece hindú. Así me pasó a mí la primera vez que lo vi. Yo dije, este señor hindú, ¿qué hace aquí? Pero lo que usted va a ver en realidad es el video de la clase de ayer. Todavía creo yo, no lo han cargado, vamos a ver. Welcome to edX. I'm Anant Agarwal. I'm the president of edX. I'm also a professor of... Vale, todavía no está cargado entonces. Pero usted va a ver el video del día de ayer. Luego, si nos movemos al siguiente tema, aquí nos habla acerca de un foro de discusión. ¿Verdad que normalmente esto no lo tocamos? Porque como estamos en vivo, pues es preferible que discutamos en vivo y no un foro de discusión. Pero ahí está disponible por cualquier cosa. Luego, si nos vamos a la siguiente lección, la número 2, por cierto, el entorno de trabajo del Excel, que es lo que precisamente estamos viendo hoy. Conocer el entorno, las partes de la pantalla, etc. Yo, pues, lo estoy ampliando mucho más. Y luego, en el siguiente, va a haber un vínculo aquí del futuro video, que, pues, eso va a estar listo el día mañana. Y así se va a ir avanzando en cada una de las lecciones, ¿verdad? Pero esto, esta parte de la plataforma en línea le toca más a usted en el sentido de que cuando se vayan terminando la sesión 1, la sesión 2, la 3, etcétera, es decir, el día 1, el día 2, el día 3, hoy estamos en el día 2, usted debe de ir revisando porque probablemente se va a encontrar en algún momento con algún vínculo que diga, por ejemplo, déjeme chequear aquí, solo hay foro. Aquí está la lección número 3, luego el video, el foro número 3. Aquí, donde hay un cuadrito con un lápiz, eso significa que hay un laboratorio. Y estos laboratorios, simple y sencillamente, son preguntas basadas en lo visto en clase para que usted las vaya completando. Es necesario, pues, que tomemos un poco de conciencia y estemos pendientes de lo que se nos consulta aquí, porque simplemente son preguntas donde usted va a elegir la opción que usted considere correcta. Y todo esto que usted va completando en los laboratorios van formando parte de una nota que al final del curso se va a ir sumando pues todo de manera a obtener una nota final, y esta nota final, pues, la toma Inglés Corporativo como su rendimiento del curso, y además de eso se reporta su nota final a INSAFOR, ¿verdad? Entonces, no hay que agarrarlo a la ligera, como quien dice, ah, no, esto no me gusta a mí, esto no va conmigo, ¿verdad? Tiene que llevar a cabo estos laboratorios y completarlos donde sea necesario. Por ejemplo, aquí en la lección número 6 hay otro laboratorio en donde usted va a ir respondiendo estas preguntas. Esto no le va a tomar más de un minuto. Y así sucesivamente también al final de cada sección, estoy hablando de sección, no de sesión, es que usted va a ver estos vínculos que corresponden al laboratorio, ¿verdad? Y le aconsejo también de que no deje las cosas para última hora,
Porque, pues, le puede afectar en el sentido de que se le va a ir cargando o sobrecargando mucho trabajo acumulado. Y esa es la única manera como se va a evaluar su desempeño en el curso, ¿verdad? Yo no le estoy dejando tareas ni nada por el estilo. Si estuviéramos en presencial, sí. Pero como estamos en línea, entonces resulta que esto es lo que usted debe ir completando. Los laboratorios de cada sección. ¿Hay alguna pregunta? No, por el momento no. Tengo una consulta. Dígame. ¿Esos laboratorios nos va a ir dando usted fechas para realizarlos o mediante nosotros vayamos completando la información? No, yo no le voy a dar fecha. Se asume que al finalizar la primera semana de clases, es decir, el siguiente lunes, usted ya debería de tener completos los laboratorios de la sección 1. ¿Me explico? Sí. Igualmente, cuando terminemos la segunda semana, entonces usted se va a ir a buscar la sección número 2. Va a ver los temas ahí, el tema general por acá, y luego va a entrar a la sección número 2. Aquí tenemos un laboratorio, ¿ves? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y aquí otro más. Pero no se trata de que el docente le vaya recordando. Sí le puedo recordar a manera de que no se le escape, ¿verdad? Pero que yo voy a estar pendiente de cada laboratorio, sí va a estar muy difícil. Pues ya somos personas adultas, ya tenemos conciencia y responsabilidad. No somos chiquitines ahí del colegio, ¿verdad? Que el profe tiene que estar regañando a los chiquitos para que hagan sus tareas. Aquí no, aquí es diferente. Pues por ser una capacitación profesional, ¿verdad? Se asume de que usted va a tomar conciencia y responsabilidad por eso. ¿De acuerdo? Sí. ¿Hay alguna otra duda? Ok. Bueno, entonces continuamos con el Excel. Hablábamos entonces de esta parte acá abajo que se llama la barra de estado y que nos muestra, como su nombre lo indica, el estado en que nos encontramos en cierto momento. Hablábamos también de la barra de desplazamiento. Ahora vamos a hablar de seleccionar celdas. Hay diferentes métodos para seleccionar celdas. Si yo solo quiero seleccionar una, pues simplemente le doy clic. Si yo quiero seleccionar un rango, oiga bien, un rango de celdas, es un nuevo término, rango de celdas es un grupo de celdas. Yo simplemente doy un clic en la primera y arrastro para seleccionar más celdas. Ese es el método tradicional, hacer esto. Puedo seleccionar el número de celdas que yo considere necesario. Y esto más que todo cuando nosotros queremos aplicar algún efecto sobre ese rango seleccionado. Pero note que nosotros cuando seleccionamos celdas, cuando sombreamos, cuando marcamos, dicen otros, cuando marcamos celdas, la primera que hayamos marcado es la que va a aparecer distinguida con fondo blanco y el resto con fondo gris. Eso es algo a tomar en cuenta, pues, porque pareciera tan normal hacer esto, pero nunca nos hemos preguntado el por qué la primera está blanca y las demás grises. Bueno, es el indicativo de parte del Excel que estamos iniciando en esta posición y que tomemos conciencia de ello, ¿verdad? De que estamos iniciando en esta posición. No importa si yo inicio desde abajo. El mismo efecto, la primera que yo seleccioné, se queda con fondo blanco. ¿Ya lo comprobó? Sí. Sí. Perfecto. También puedo seleccionar de otra manera. Por ejemplo, yo me ubico ahí en la C7. Voy a presionar la tecla Shift, no bloqueo de mayúscula, la tecla Shift, que se encuentra justo arriba de control. Y
La mantengo presionada, voy presionando flechita abajo y con eso también voy sombreando rango que yo considere necesario. Shift, flechitas, entonces, hacen que nosotros podamos seleccionar rangos en la dirección que estimemos conveniente. Shift, flechita. Vamos practicando eso y me avisa. Sí. Ok. A veces también surge aquella interrogante, ¿verdad? ¿Cómo podré yo seleccionar columnas enteras? Bueno, es bien fácil simplemente dar clic a la letra de la columna. Por ejemplo, yo quiero toda la columna B. Le doy un clic a la letra B. Y con eso yo noto que toda la columna. No hay ninguna que se le escape al Excel. Toda la columna está sombreada. Eso en el caso que querramos sombrear toda una columna. Si yo quiero sombrear más de una columna, por ejemplo, quiero la B, la C, la D y la E, pues comienzo en la P y voy arrastrando hacia la derecha. Y con eso estoy sombreando, seleccionando varias columnas enteras. ¿Funciona? Sí. Sí. Ok. Igual puedo decir, no, yo no quiero columnas contiguas. Quiero, por ejemplo, solo la B, la D y la F. Aquí es donde viene un truquito. Primero selecciono la B normalmente, solo dándole un clic. Luego presiono control, clic a la D, clic a la F. Y suelto control. Ya tengo tres columnas no contiguas, sombreadas, seleccionadas. ¿Me cuenta cómo le fue? Listo. Sí, bien. Ok. Ahora necesito que usted me pruebe los mismos tres métodos. Una fila, varias filas contiguas y varias filas no contiguas. Me cuenta cómo le va. ¿Me cuenta si le funciona? Listo. 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 ¿Verdad que sí funciona? Entonces, funciona estos tres métodos para el caso de filas enteras. A ver, más de alguno por aquí, me imagino yo que ya sabe cómo sombrear todas las columnas y todas las filas. ¿Cuál será ese truquito? Toda la hoja, en otras palabras. ¿Cuál será el truco? Cuéntenme. Sería dándole clic al cuadrito que tenemos en la esquinita de donde está la letra A y el 1. Correcto. A la izquierda de la letra A hay un botoncito. Y le digo botón porque este no es comando exactamente. Ese botoncito a la izquierda de la letra A, a veces lo ignoramos, no sabemos por qué está ahí, pero tiene una función y sirve para sombrear con un solo pequeño paso, un solo clic, toda la hoja. Imagínese usted. Pues eso, en caso usted tenga esa necesidad, ahí tiene ese comando. Perfecto. Continuamos entonces. Si yo quiero también seleccionar rangos no adyacentes, tenemos que ese mismo método de utilizar la tecla control lo puedo utilizar sobre la celda. Es decir, yo quiero este rango, presiono control, yo quiero este otro rango, quiero este ranguito y este otro más. Con la tecla control también podemos hacer lo mismo. ¿Me cuenta?
Listo. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? Listo. Listo. Perfecto. Listo. Ok. Listo. Excelente. Bien. ¿Forma de eliminar datos? Es bien sencillo. Simplemente me ubico en una celda que quiera eliminar su contenido. Presiono la tecla suprimir. Si usted tiene teclado en inglés, la tecla se llama del o delete. En inglés se pronuncia delete. No, eso es suficiente. Le estoy mencionando este detallito porque lo he visto. Dicen algunos, yo quiero borrar lo que está aquí. Entonces le dan un doble clic. Se posicionan al final y empiezan a borrar como que esto fuera Microsoft Word. Con la tecla retroceso. La que está arriba del Enter. Ya borré. Pero esto no es Microsoft Word. Esto es Excel. Usted puede borrar el contenido de una celda muy fácilmente presionando la tecla suprimir. O inclusive pudiera sombrear un rango completo y dar suprimir también. Se borra todo, todito lo que hubiera ahí. Pues para evitarle eso, ¿verdad? De que imagínese que escribe un nombre tan grandote como esto. Y usted dice, ay, no, quiero borrarlo. Ah, pues me voy a poner por aquí y empiezo con retroceso. No, señores, mucho cuidado. Tecla suprimir es la indicada en este caso. En caso también que querramos borrarlo todo, ¿verdad? Porque si solo queremos borrar una parte, entonces sí. Conviene, ya sea dando doble clic y luego suprimir o retroceso. ¿Cuál es la diferencia entre suprimir y retroceso? Retroceso borra de derecha a izquierda. Suprimir borra de izquierda a derecha. Esa es la gran diferencia entre los dos. ¿Estamos bien? Sí. Vale. Luego tenemos las formas del puntero. ¿Qué es el puntero? El puntero es esto que yo ando aquí moviendo para arriba y para abajo. Unos le dicen flechita, otros le dicen cursor. Términos totalmente incorrectos. Esto no es una flechita siempre. Ni mucho menos el cursor. Flechita cuando yo me posiciono por aquí en alguno de los comandos, ok, veo una flechita. Pero si yo me voy acá, ya no veo la flechita. Hoy veo una cruz blanca gruesa. Cada uno de ellos tiene un motivo del por qué es así. El cursor, por cierto, aclarando, el cursor es aquella línea intermitente que normalmente la vemos en el Microsoft Word. Pero en el Excel, si queremos ver el cursor, tendríamos que empezar a escribir algo. Y esa línea que se apaga y se enciende, se apaga y se enciende, eso se llama cursor. O simplemente damos doble clic sobre una celda y vemos el cursor. Esa línea intermitente, que lo que está haciendo nada más es indicarnos a partir de dónde estamos tratando de escribir. Así que mucho cuidado, esto no es cursor. Bien. Dependiendo de la acción que vayamos a realizar, el puntero, se llama puntero porque apunta sobre una posición de la pantalla, va a ir cambiando de forma. Si yo, por ejemplo, estoy en la parte superior donde están los comandos, sí veo una flechita. Si yo me ubico en la parte donde están las celdas, veo una cruz blanca. Ahora veamos más posibles punteros. Voy a escribir, por ejemplo, un 1 y un 2. Luego sombreo este 1 y 2. Y voy a acercar mi puntero sobre el cuadrito que se muestra bien pequeñito, ¿verdad?
pero se muestra en la esquina inferior derecha del rango seleccionado. Y yo, si me muevo con mi puntero sobre ese cuadrito, se me convierte en cruz negra delgadita. Eso es indicativo que yo puedo dar un clic y luego arrastrar hacia abajo, a izquierda, derecha, arriba, para formar un listado de números. Hasta donde yo quiera. Esto no tiene límite. El límite lo doy yo a donde yo quiera terminar ese listado de números. Entonces, es otro de los punteros. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, que yo simplemente me ubique sobre ese cuadrito, ese puntito. Espero a ver la crucita negra y puedo arrastrar hacia abajo, o hacia la izquierda, o hacia la derecha, donde yo quiera. Ya van tres punteros. Luego, también tengo otro puntero. Por ejemplo, si yo me ubico sobre cualquier borde de un rango seleccionado, es decir, en el borde derecho, en el borde izquierdo, borde superior, borde inferior, ¿qué veo? Veo, perdón, cuatro flechitas. ¿Qué significan las cuatro flechitas? Que yo puedo, al ver las cuatro flechitas sobre el borde, puedo arrastrar para mover el rango seleccionado. Pruébelo y me comenta. Listo. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Listo. Listo. Excelente. Bueno, eso es en caso que yo quiera mover. Y eso es el equivalente a decir que yo quiero este rango, lo quiero cortar y pegar. ¿Cuántos pasos no me estoy ahorrando? Es decir, que yo dé clic aquí en cortar y que luego me ubico por aquí y que luego me voy a pegar. Más fácil que yo utilice ese puntero de las cuatro flechitas. A veces me cuesta encontrarlo, ¿verdad? Porque la precisión del mouse es bien, bien específica. Pero al encontrar el puntero de las cuatro flechitas, yo simplemente arrastro. Espérenme que aquí se me trabó. Se me cerró el Excel. Bueno, vamos a volver a iniciar. Ok. Luego viene otro puntero. Voy a volver a escribir 1 y 2. Y voy a crear una lista de números. Ahora, me voy a ubicar de nuevo sobre el borde. Espero haber cuatro flechitas. Pero voy a presionar la tecla control. Observe el cambio. Cuando presiono control, ya no veo cuatro flechitas. Veo una flecha más grandota con símbolo de más. ¿Qué significa? Bueno, hagamos el efecto. Voy a arrastrar. Voy a volver a hacerlo por aquellos que no lo vieron. ¿Qué estoy haciendo? Sinónimo de. Cortar y pegar. No. Duplicar. Sí, pero más. Más con palabras, digamos, más entendibles. Aquí está, miren. Copiar y pegar. Copiar y pegar sería lo que yo que les quería informar. Bueno, mire, ya van cuatro punteros.
El otro que yo le había hecho a usted es posicionarnos sobre letra de columna. El puntero se me convierte en flechita negra que apunta hacia abajo. O en el caso de filas, el puntero se me convierte en flechita que apunta a la derecha, color negro también. Y eso es indicativo que si damos un clic, estamos seleccionando fila entera. Igual con las columnas, columnas enteras. Ya llevamos 5 punteros. ¿Qué otro puntero existe? Ah, si yo me ubico en el límite entre dos columnas, donde veo una línea de división, me aparece doble flechita con una línea que la divide. Eso es sinónimo de cambiar el ancho de una columna. Así lo podemos hacer mucho más fácilmente. Ya llevamos 6 punteros. Lo mismo si me ubico entre los límites de fila. Por ejemplo, aquí me estoy ubicando entre la 5 y la 6. Y voy a cambiar la altura de una fila. ¿Me cuenta? Sí, correcto. Listo. Lo más interesante de todo es que yo pudiera sombrear varias columnas y con el puntero de la doble flechita, al haber sombreado varias columnas, todas las sombreadas se van a cambiar al mismo ancho. Miren. Es decir, que no tengo que irlo haciendo una por una, porque imagínense que fueran un montón las que usted necesita cambiar el ancho y que todas queden igualitas. Más fácil si sombreamos columnas enteras, venimos, le cambiamos el ancho a una de ellas y todas agarran el mismo ancho. Pruébelo para filas y me dice si le funciona, es decir, sombrear varias filas y luego cambiarle la altura a una de ellas. ¿Me cuenta? Sí. ¿Verdad que sí? Mire que el Excel está lleno de secretos. Inclusive, usted pudiera decir, voy a seleccionar solo la C, la E y la G. Le voy a cambiar el ancho a una de las tres. Las tres me van a cambiar el ancho al mismo tiempo. Vamos a ver. Ahí está, bien. Cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Cuenta? Listo. Bien. Ok. Y ya por último, ¿hay otro puntero más? Si yo, por ejemplo, digo en algún momento, yo esta columna la quiero ocultar. Bueno, lo único que se me ocurre es decir, voy a reducir el ancho de esta columna a su mínima expresión. Me voy hacia la izquierda. Aparentemente la columna H ya no existe. Aparentemente, digo yo. No es que no exista, sino que está oculta. Nuestros ojos ya no la ven. Pero si yo me ubico justo en el límite entre la G y la I, me ubico precisamente en el lugar correcto, veo doble flechita de nuevo, pero con dos líneas de división. Esto significa, hay una columna oculta. ¿La quiere ver? ¡Claro! Le empezamos a estirar hacia la derecha y aparece de regreso. ¿Cuántos punteros llevamos ya? Como 7, 8, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, señores, mi pregunta es, si todo está claro, si tiene alguna pregunta con respecto a esta clase. Todo claro. Yo quería pedirle el favor que se pudiera como repasar los punteros así
corriditos como para ver el repaso. O sea, parece hacer una idea como más resumida. Vale, ahorita ya nos explicó, ajá, sí, para así yo entender. Vamos a hacerlo, pero ya estamos extra tiempo. Lo voy a hacer de manera muy rápida, oye. Por favor, gracias. Bueno. Primer puntero decía flechita, cuando nos posicionamos sobre los comandos. Segundo puntero, cuando estamos en el área de trabajo del Excel, una crucita blanca, con sombra negra, por cierto, para que la podamos distinguir. Tercer puntero, había dicho, quiero ver cuando, por ejemplo, tenemos un listado de números y nos ubicamos sobre la esquina inferior derecha de ese rango seleccionado y arrastramos, ¿verdad? Esperamos ver una crucita negra y empezamos a arrastrar. Ese es el tercero, la crucita negra. La cuarta había dicho que si sombreamos un rango, nos posicionamos en un borde del rango seleccionado, vemos cuatro flechitas y arrastramos. Estamos moviendo, ¿verdad? Cuatro flechitas, sinónimo de cortar y pegar o mover, en otras palabras. Quinto puntero. Nos posicionamos de nuevo en cualquier borde del rango seleccionado. Presionamos la tecla control, esperamos ver flechita con un símbolo de más y arrastramos. Ay, espérenme, que no sé por qué se me traba esta compu cuando trato de hacer eso. No sé si a usted le está pasando lo mismo, por cierto. Este es un mal viejo que yo tengo yo en mi máquina. Va. ¿Cuántos punteros llevamos ya? Cinco, ¿verdad? Sí, cinco. Va. Luego viene el otro de la flechita sobre las columnas, flechita hacia abajo, sobre columnas. Indicativo que estando en esta posición podemos sombrear columnas enteras o sobre la fila. Flechita negra que apunta hacia la derecha sobre la fila, indicativo que podemos sombrear filas enteras. Ya llevamos seis. Luego, el que nos sirve para cambiar ancho de columna, doble flechita sobre la línea de división entre dos columnas, doble flechita y una línea que la divide, indicativo de cambio de ancho de columna, tanto ampliarla o reducirla, cualquiera de las dos. La doble flechita. Y la doble flechita también entre dos filas, por ejemplo, debemos doble flechita, una línea de división, indicativo de cambio de altura de fila. Y por último, tenemos cuando nosotros ocultamos una columna, o puede ser una fila también, es igual, nos posicionamos en el límite entre esas dos columnas, pero hay una que está oculta. Entonces vemos doble flechita con doble línea de división. Eso significa hay una columna oculta. La queremos ver de nuevo. Ya está. ¿Estamos bien ahora? Sí, gracias, ingeniero. Claro, con todo gusto. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, todo claro. Bueno, señores, entonces ha llegado la hora de despedirse y nos vemos el día mañana. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Gracias por eso. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, bueno. Adiós.